says, Así que él dice, and the he sends rain on the righteous and the unrighteous. Y manda lluvia a los justos e injustos. So because God creates this world Como Dios for crea people who are basically against him, este mundo para las personas que están directly, básicamente en contra de él, no es directamente visible. Pero está presente en el hecho de que él da sus recursos. And he gives those to everyone, y se los da a todos, according to their need. De acuerdo a su necesidad. That's his policy. Es su política. So Jesus goes on to say, Jesús continúa diciendo, si amas, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? As your heavenly Father is perfect. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Is love a business deal? El amor es una negociación de where we just give donde damos whatever we get? Y recibimos lo That's que not damos. A very good quality of love, is it? No es una buena cualidad. Es conditional. Right. Exacto. It's material, right? Well, conditional means material. Because conditional is amor condicional significa amor material porque depende de las circunstancias. Así que es temporal. Remember, anything temporary recuerden, is todo material. Lo que es temporal es material, automáticamente. And anything that's spiritual y todo is lo eternal, que es espiritual es eterno, so automáticamente. Eternal also means unconditional. Eterno también significa incondicional, ever expanding, siempre perfect, se expande y perfecto, so y que cubre todo. It has all spiritual qualities. Que tiene todas las cualidades espirituales. So our love así should que be like that too. Nuestro amor también debe ser así. Not that we love depending on some condition. No es que amamos dependiendo de una condición. Well, if they're nice to me, then I'll love. Si son buenos conmigo, entonces los amaré. That's like a business deal. Esto es como una negociación. And then people play this game, y la gente juega este juego relationship. Tratando de sacar el mayor provecho de they la really relación. And this is sad. This is very pathetic. Y esto es triste, es patético. Because it means that we limit our love. Porque significa que limitamos nuestro amor a ciertas circunstancias. But we're spiritual beings. Pero nosotros somos seres espirituales y somos eternos. Nothing can really hurt us. Nada realmente nos puede dañar. So why are we Así limiting que, our love according to some material? ¿Por qué limitamos nuestro amor de acuerdo a algo material? Our real nature is spiritual. Nuestra verdadera naturaleza es espiritual, así que deberíamos ser así también. When you consider that, cuando consideran the fact that we're spiritual el hecho beings, de que somos seres espirituales, that everything Jesus says is entonces perfectly logical. Todo lo que dice Jesús es perfectamente lógico. It's not mysterious, no es misterioso faith. Y no requiere fe. It's just very straightforward es and algo muy obvious. Directo y obvio. Yeah. But because pero this actual knowledge of spiritual things debido a que a secret, este conocimiento ha sido secreto covered up and kept away from the people, y se ha cubierto y mantenido lejos de la gente, it's very hard for entonces them to understand es muy difícil these words of Jesus. Para que entiendan estas palabras de Jesús speculate like y tienen anything, que especular make some kind of theology y hacer algún tipo de teología para entenderlo. But it's not theology. Pero it's no es teología, es sentido común. It's common sense. Sentido común. If we're spiritual beings, si somos seres espirituales, then we should always love entonces siempre debemos amar incondicionalmente. Like God is perfect. Debemos ser perfectos como Dios es perfecto. Yeah. We have all the resources tenemos we todos need. Los recursos que necesitamos. We're not lacking anything. No nos falta nada. We're alive, we're conscious. Estamos vivos, conscientes. We have intelligence. Tenemos inteligencia. We know the value of love. Sabemos el valor del amor. So we should live by love. Así que debemos de vivir por el amor. That's Jesus's advice. Este es el consejo que da Jesús. Now I'd like to start on the next section. Y ahora vamos a empezar en la siguiente sección, which includes the Lord's Prayer. Que incluye el Padre Nuestro. But before he gets to the Lord's Prayer, pero antes de llegar al Padre Nuestro, talks about giving. Habla de dar. Most people
La mayoría de las personas en el mundo material creen que dar es muy bueno, que debemos dar en caridad o dar a organizaciones que hacen trabajo. Esto es actividad piadosa y es recomendado. Pero Jesús dice: beware of practicing your righteousness before men. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques la trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Esto es muy bueno. Esto es muy profundo. Un consejo muy profundo. Requiere que entendamos que Dios ve todo. Dios conoce todo. Aún si no damos públicamente y si lo hacemos confidencialmente, Él ve. Y Él puede dar un premio que es mucho mayor que cualquier otro humano puede dar. Si la gente ve que somos muy dadivosos, tal vez tengamos muchas recompensas materiales de ellos. Respeto y admiración. Reputación. Pero cuando Dios nos premia, Él puede darnos cosas que ningún otro humano puede. Vida eterna, inteligencia espiritual, amor incondicional y tantas otras cosas. Así que vemos que Dios hace el arreglo para que todos los animales coman. Tantos pájaros y ardillas, insectos y así. Y de alguna forma todos comen. ¿Pero viene Dios a pedir crédito por eso? Debes amarme porque cuido todos estos animales. ¿Y por qué es que la gente de la organización PETA hace, o cualquier organización, hacen un toda una publicidad para proteger animales? Porque hay un director de publicidad en todas las organizaciones de caridad. Un consultor de medios o algo así. Es porque ellos quieren reconocimiento de otras personas. Pero esto no es lo que queremos cuando vamos por la caridad. Debemos de satisfacer a Dios. Therefore, Jesus says, así que Jesús dice, da en secreto. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya.